cafe. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm... Bueno, acá la primera necesidad que tenemos ante todo es zanjeo, arreglo de calle y rellenado de terreno, ¿no es cierto? Acá en la parte, en este lugar donde estamos, ahora todavía no tenemos las grandes lluvias, pero cuando empieza a venir las lluvias, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá, en este donde estamos parados, tenemos más de medio metro de agua. Mira, nosotros fuimos gestionando el mes de noviembre del año pasado, 2009, con las grandes lluvias que hubo. Nosotros estábamos todos bajo agua acá y en ese momento ya han estado asumiendo hace pocos días, entonces ellos nos pidieron paciencia y bueno, nosotros supimos entenderle en ese momento porque todo el mundo estaba trabajando, o sea, ellos nos dijeron que no tenían máquina, que en ese momento no había cómo hacer. Y comenzamos a gestionar y hoy estamos en el mes de julio, ya va a ser, ya vamos yendo para un año y todavía no vemos ninguna solución. I look above, and I know I'll always be... Nosotros le estábamos pidiendo en aquel momento también por la limpieza del canal que va a la orilla de la vía, que viene de allá de la dirección del arco de Fontana hasta acá, hasta la avenida, creo que es Güeme, que ese canal desembocaría en la laguna tras del barrio Evita, todos esos lugares, y entonces no tendríamos dificultades tanto con el agua acá porque el canal que viene de por la orilla de la vía desemboca acá en el medio de Cacique Pelayo. Este es el canal que hace cuánto que no se limpia. Uno, porque esto si tendría que estar como funcionaría, tendría que estar salvado el barrio Pellegrini, tanto como el mismo Cacique Pelayo, la 180 y la 80 vivienda, porque todo esto se larga allá en una laguna que está detrás de Fontana y bueno, ahí todo desagua todo esto. Acá estamos totalmente inseguros, uno, que las ventas libres de todo lo que se consume, como se conoce, es la tradición, y tanto como todo se consume como bebida alcohólica, la droga, y todo eso lleva a que nosotros nos digan, a veces hasta nos sentimos, los grandes nosotros, que nos sentimos discriminados porque parece ser que a donde tocamos una campana de palo porque nadie nos escucha. El jueves pasado, la semana anterior, se abortó un muchacho joven, lleno de salud. ¿Por qué? Porque este es por la falta de, a veces, también del acompañamiento de algunos funcionarios, algunos que nos tengan un poco más de voluntad y ganas de hacer las cosas como corresponde para que nosotros podamos salir adelante. I'm loving angels instead. Nosotros fuimos preparadas por UNICEF para ser madres promotoras. Somos 5 las madres que estamos dentro de la comunidad trabajando y cada una tenemos nuestra actividad. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de educación, que ahora este año la estamos gestionando en el tema de las becas de los chicos aborígenes. No tienen posibilidad para cobrar. Y lo que estamos haciendo dentro de la comunidad es articulando con el centro de salud, con el director, los médicos, haciendo seguimiento de los chicos de bajo peso y madres embarazadas. En base a la información que tenemos, les consultamos al director y hay que ver qué solución se le puede dar. Sí, el contrato que teníamos ya se venció y ahora estamos trabajando así a honor en más, pero... Nos gusta el trabajo, por eso seguimos trabajando.